Good afternoon, my dear apprentices. Welcome to our second online session, English Does Work Free. This is teacher Harold Rodriguez, and I'm so happy to be here with all of you and uh, sharing this uh, marvelous time, sharing some knowledge. Muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Bienvenidos a nuestra segunda sesión en línea del curso English Does Work 3. Soy el instructor Harold Rodríguez. Y como decía en inglés, pues, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este maravilloso momento. Listos a bueno, compartir conocimiento, ¿vale? Bien. Eh, como siempre, no, bueno... Como es desde, desde ayer, habitual desde ayer, desde la primera sesión, los invito a que por favor en el chat escriban su nombre completo y su, el, la ficha y el curso en el que están matriculados, pues para tenerlos en cuenta, ¿no? En sus calificaciones, por venir aquí y acompañarme el día de hoy. ¿Vale? En este momento estoy compartiendo. Eh, plataforma ya, la plataforma, la sección de anuncios del curso sí con lo que corresponde al anuncio de esta semana precisamente, esta semana hoy vamos a hablar de las actividades correspondientes a la semana 1, en la sesión, en la, en la sesión en línea 1, la primera sesión en línea fue realizada el día de ayer y a propósito espero poderles eh, publicar el, el eh, la grabación el día de hoy, esta misma noche. Bien, el día de ayer hablamos de lo que fuera la estructura del curso, ¿cierto? Hablamos de la metodología, hablamos de eh, tiempos, fechas, cronograma y hablamos de actividades iniciales, ¿sí? Hoy entonces ya entro a lo que son las actividades de aprendizaje que corresponden con eh, este mensaje precisamente. Hablamos de la actividad de aprendizaje 1.1, que es la que vamos a desarrollar en la semana comprendida entre agosto 17, es decir, el día de ayer, de ayer perdón, hasta agosto 24. ¿Ok? Una semanita completa. Eh, con fecha de entrega de evidencias recomendada, recuerden que la fecha límite es el 15 de septiembre, pero... Aquí siempre voy a mencionar la fecha recomendada. La fecha recomendada es al finalizar la semana, a más tardar. ¿Para qué? Para que estén siempre a tiempo, hayan bien. ¿Vale? Bien. Entonces, como fecha de entrega de evidencias, el 24 de agosto. ¿Sí? Eh, ¿Qué actividades vamos a desarrollar esta semana? Entonces, vamos a, van ustedes a descargar y leer la guía de aprendizaje, ya lo vamos a hacer. Estudiar el material de aprendizaje. Help me, please. Desarrollar la evidencia de esta semana, que es el test. ¡Qué chévere! Arrancamos chévere. Arrancamos con un test. ¿Sí? Eh, <coughs> y participar en la segunda sesión en línea, esta en la que nos encontramos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, mi función el día de hoy, o mi intención el día de hoy, es mostrarles cómo desarrollar estas actividades, ¿sí? Para sacar adelante eh, la primera semana del curso. Entonces, como les mencionaba en la sesión anterior, el curso lo vamos a desarrollar, ¿sí? A través de contenido del curso. O sea, vamos a hacerlo aquí, a través de este espacio, el espacio del contenido del curso. ¿Vale? Entonces nos vamos por ese espacio. Clic, contenido del curso, nos abre una nueva ventana, una, perdón, una nueva pestaña. Aquí estamos, ¿no? Nombre del curso, la carpeta proyecto. Vamos a hacer clic en proyecto. El día de ayer, o sea, en la sesión anterior, hablamos de la información general, vimos cómo entrar a cronograma, hablamos de las actividades iniciales. <coughs> perdón. Y entonces ya hoy empezamos con las actividades de aprendizaje. Listo. Entonces, las actividades de aprendizaje <coughs> las encontramos aquí precisamente. Así se llama la carpeta. Actividades de aprendizaje guía. Entonces, ustedes ya saben que ah, actividades de aprendizaje y la guía están ahí. Veámoslo, vamos a desplegarlo. Clic. En efecto, vean que el primer componente eh, corresponde a la guía de aprendizaje. El segundo componente es el componente formativo de la primera semana, help me please. El tercer elemento es el componente formativo o el tercer componente es el componente formativo de la semana 2, a shopping day. Y el cuarto, uno, dos, tres, el cuarto componente corresponde al componente formativo de la semana 3 what are you doing? El último componente de esta actividad de aprendizaje guía corresponde a la actividad de aprendizaje, es decir, el sitio donde, por donde vamos a enviar las evidencias. ¿Listo? Pero eso ya es algo que haremos a continuación. Hoy voy a hacer, como decía hace un momento con el nivel 1, voy a hacerlo de la siguiente manera: voy a ver, vamos a ver primero la guía. Luego voy a pasar a mostrarles cómo hacer, cómo desarrollar la evidencia que corresponde al test y luego voy a dejar como última parte el repaso del material, voy a presentarles el material, ¿listo? Entonces, iniciemos con la guía de aprendizaje, Entonces vamos a hacer aquí, clic, guía de aprendizaje, obviamente se va a desplegar aquí en, en la ventana, digamos, de visualización, se va a desplegar el contenido de ese enlace guía de aprendizaje. <coughs> ¿Qué tenemos aquí? Pues miren, un botoncito que dice haga clic aquí para acceder al recurso educativo, ¿cierto? Entonces vamos a hacerle clic y nos va a abrir la guía de aprendizaje. Entonces la recomendación es que la descarguen, ¿cierto? Y luego la abran. Yo la voy a abrir aquí directamente en el navegador. Bien. Entonces miren. Guía de aprendizaje. Pues, si ustedes ya vienen de cursos anteriores, ¿se acuerdan cómo es? Bien. Guía de aprendizaje. English Dashboard Level 3. Código del programa. Tenemos una competencia y tenemos tres resultados de aprendizaje. La duración de la guía es de 48 horas. Viene la presentación de la guía. Ok. La presentación muy bien elaborada, muy, muy bien redactada. Y la formulación de las actividades de aprendizaje. Y bueno, este cuadro que ya varios de ustedes deben conocer, que corresponde a la distribución ¿sí? de las actividades a lo largo de las semanas. Entonces tenemos la competencia. Tenemos las semanas. Semana 1, 2, 3, 4. Las horas que ustedes saben deben dedicar. Como se recomienda que dediquen por semana al curso. 12 horas por semana. tienen muchísimas horas en la semana, de esas van a coger 12, por favor, y las van a dedicar al curso. Entonces, la primera semana, están 12 horas para dedicar al material de estudio que les voy a presentar ahora más tarde y a desarrollar este test. ¿Sí? A sacar adelante el test. ¡Ah, oh, qué pena! El test. Eh, o oh, Evaluación. ¿Listo? Si ustedes siguen hacia abajo, verán, bueno, la explicación, la descripción de eh, las diferentes actividades a desarrollar. Tener presente, por favor, que aquí hay una descripción de cada una de las evidencias, pero es una descripción general. ¿Ok? Yo, como tutor, les, como instructor, les estaré dando posteriormente para cada evidencia, unas pautas, unos criterios, que son los que yo, eh, desde mi, mi perspectiva profesional como docente, voy a determinar que ustedes realicen para cada una de esas actividades. Esta descripción en general, pero yo les daré unas pautas específicas, ¿ok? Como para que no se me adelanten tanto. ¿sí? Voy a tratar de ir un poquito más al ritmo, para que pues, puedan adelantarse quienes quieran adelantarse. Pero la idea es que <coughs> no se lancen así, sin más ni más. ¿Listo? Como lo que veíamos ayer de los foros. Bueno, listo. Entonces, aquí estarán las descripciones más generales. No voy a ahondar más, ¿sí? Me quedo aquí, llego hasta aquí, hasta el, la primera evidencia. ¿Cuál es la primera evidencia? <coughs> la primera evidencia de la que nos habla es... Aquí está. Primera evidencia. Test. ¿Qué dice del test? Dice evidencia test EDW3. Actividad de aprendizaje 1-EV01. O evaluación 1. Dice, esta evidencia está centrada en que demuestre su competencia para formular o responder preguntas. Utilizando estructuras en tiempo presente simple. Ojo. Y presente continuo. ¡uh! Acerca de la ubicación de lugares. Objetos. Información personal y saludos formales e informales a través del uso de expresiones sencillas en inglés. ¡Qué chévere! Sencillo ese test. Ojo, producto entregar, cuestionario. Extensión, 30 minutos. ¿Sí? Y para desarrollar la evidencia, dice remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio Test dw 3 aa 1 01 es, listo, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ya hemos abierto la guía y ahora les voy a mostrar por dónde presentar esta primera evidencia, la evidencia del test. Entonces voy a regresar a contenido del curso, aquí estoy. Entonces, por dónde van a encontrar la evidencia. Hay dos sitios por donde la evidencia no, perdón, el test, la evaluación. Entonces hay dos lugares. El primero de ellos es aquí por actividad de aprendizaje 1, es decir, a través del último componente de la carpeta Actividad de Aprendizaje Guía, que dice Actividad de Aprendizaje 1, voy a hacerle clic. Miren, esta actividad tiene cinco páginas. La página de instrucciones dice: Mira, aquí vas a encontrar lo siguiente: el test EDW3, el foro Let's Go Shopping, la evidencia presentación sobre actividades cotidianas y la evidencia video presentación. Entonces, listo, aquí es donde está todo. Entonces, flecha a la derecha y aquí está el test. Miren, aquí es donde ustedes lo ubican. Dicen test EDW3-1, evaluación 01. Listo. ¿Cómo lo van a desarrollar? ¿Desde dónde se, va, se desarrolla? Es pues muy sencillo. Antes de eso, recordando que eh, estos cursos están diseñados para desarrollarse desde un computador portátil o un computador de escritorio. No están diseñados para desarrollarse desde celular, lo siento mucho. Entonces, no lo desarrollen desde celular, no es conveniente. So sorry, ¿ok? Porque no está diseñado para eso, así que pueden pasar muchas cosas. Entonces, mira, con la ruedita me desplazo y aquí está. Test EDW3, ta, 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 ta. fecha de apertura 2023, agosto 17, fecha de cierre 2003, eh, está mal configurado, dice agosto 25. No, mentiras, este va hasta septiembre 15. ¿Listo? Hay que arreglar eso. Bien. Listo. Y hacen clic en presentar evaluación. <laughs> Voy a hacerlo. Clic presentar evaluación. Listo, Entonces, miren, quedamos aquí adentro en el test. Chévere. EDW3. Veamos, preguntas. 16 preguntitas, no más. Sencillo. Bueno, va desde el 17 de agosto. Esto lo voy a arreglar, ¿no? Porque no va hasta el 25. Es un error y fue mi error. Lo mío, mío, yo lo arreglo. Estará abierto hasta el 15 de septiembre. Quiere decir que ustedes pueden dejar, pueden presentar el test hasta el 15 de septiembre y dejar la última hora. No es conveniente porque si se equivocan no les va a alcanzar el tiempo para volverlo a presentar. Bien, allá decía 30 minutos. Miren, yo les amplié una hora. les va una hora 30 minutos. Así que pueden tomarse con calma el desarrollo de esta evidencia, de este test. Ojo, si ustedes se salen de la evaluación, eh, lo toma como evaluación realizada y hasta dónde vayan. Si respondieron cero preguntas, cero. Si respondieron una, y está bien, por ahí un punto y así sucesivamente. Entonces, por favor, eh, cuando lo vayan a presentar, que sea conciencia que lo van a presentar. ¿Listo? Bien. Para presentarlo, solo tienen que hacer clic en continuar. Sin embargo, les ruego que tengan aquí pendiente una casilla, esta casillita, márquenla para que puedan abrir la evaluación en una pestaña nueva. Es mejor, es conveniente, por comodidad, porque probablemente no lo cierren. Bueno, podrían equivocarse, pero la idea es que no lo cierren por error, ¿cierto? Entonces es por esos aspectos y hacen clic en continuar. Míralo. Entonces miren lo que les dice. Dice, esta evaluación será evaluado si sales de esta pantalla, y termina tu evaluación antes. Infortunadamente la redacción no es del fuerte de los ingenieros que diseñaron los mensajes, ¿no? De software. Dice, lo que está diciendo es que si ustedes, se, si ustedes cierran la ventana, se cierra la evaluación. ¿Ok? Hasta donde vaya. ¿Vale? Y eso no es conveniente. Bueno, decimos que aceptar. Entonces, mírenlo. Empieza a correr el tiempo. Una hora 29 minutos 56 segundos. Y aquí está. ¿Sí? Dice, look at the pictures and answer the questions. Select the answer from the box. Observe la imagen y responda a las preguntas. Seleccione la respuesta del cuadro. Vale, 31%. Entonces, aquí hay una imagen. ¿Sí? Y dicen, where is the bank? Y aquí hay diferentes instrucciones que indican dónde está el bank. Entonces, miren, el, the bank is here. Entonces, tienen que buscar cuál de estas instrucciones, es la que describe correctamente la ubicación del banco. ¿Ok? Y la marca. Where is the candy store? Lo mismo, the candy store. Buscarlo y, y luego ubicar aquí cuál es el que mejor lo describe. The library, the past office, the hospital. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Babies, que tienen que estudiar primero el material. ¿Ok? El componente de aprendizaje, el componente de, ¿cómo es que lo llaman aquí? Componente formativo. ¿Listo? Por favor. Listo. Entonces, esas son las primeras cinco preguntas. Hacemos clic en siguiente. Aquí tenemos eh, una, dos, tres, cuatro, otra vez uno. Ah, bueno, porque es de la C. Aquí hay otras cinco preguntas. Eh, Esta es con un audio. Y deben responder falso o verdadero, teniendo en cuenta el mapa, el mapita de este sencillo que está aquí. ¿Sí ¿Lo ven? Great. Y aquí deben completar las oraciones utilizando there is o there are. Hay que estudiar el material. Página siguiente. ¿Qué deben hacer aquí? Deben, a ver, déjame ver. Look at the picture, ready question, and select the appropriate answer. Ah, listo. Entonces, de acuerdo a la imagen, ¿cierto? Está la imagen. Y con, de, con la imagen presente, leen la pregunta y escogen cuál es la respuesta más acertada. ¿Listo? La, la correcta. Aquí deben tener en cuenta estructura gramatical, o sea que esté construida correctamente la respuesta. Es relativamente fácil de hacer. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces esa sería la penúltima sección, la última, perdón, penúltima página. La última página corresponde a un audio. Y es, ustedes escuchan la letra y deben escribir la palabra que escuchan. ¿Sí? F. G. Ojo que está diciendo las letras. H. I. Es esta. J. Entonces, él dice... ¿Siguen ahí? Oh, dice que perdió la conexión. Ay, oh, Jesus. Bueno... Me confirman que me escuchen todavía, por favor, que me sale que es que se me cayó la conexión, pero aquí no me sale nada. ¿Me confirman que me escuchen, por favor? Emilsen, Alba o Richard. Hi, hello. Yo sí la estoy escuchando, profe. Listo. Thank you, thank you, thank you. Si sí, es que estoy en mi internet está estos días terrible. Gracias, mis queridos aprendices. Muy bien. Entonces, eh, muestro a ver qué pasó aquí. La vuelvo a cargar. No, mira. Ah, no, sí me la dejó cargar. Mm, Será que sí. Ah, bueno. Entonces, el cuento es que cuando ustedes terminen, ¿cierto? Hacen clic en enviar. Ojo, tengan presente que si aquí dice, eh, has contestado 15 de 16, quiere decir que hay una pregunta que no contestaron. Entonces, ustedes pueden cancelar. Y retroceder, ¿cierto? Atrás, atrás y buscar cuál es la pregunta que no respondieron. ¿Listo? Y cuando estén listos, hacen clic en enviar. ¿Listo? Ojo, he habilitado, voy a cerrar aquí, voy a cerrar esto. He habilitado dos intentos, ¿ok? Dos intentos de evaluación. He decía que era una sola, pero yo he habilitado dos. Entonces, ya les mostré una parte por donde la pueden realizar. ¿Cierto? Esa parte es aquí, ¿cierto? Por el test, ¿cierto? Presentar evaluación. Pero hay otra parte aquí en el menú principal, ¿sí? Uno que se llama evaluaciones. Ustedes buscan aquí en el menú de herramientas, ¿sí? Menú de herramientas, evaluaciones. Míralo aquí, evaluaciones. Clic. Entonces pues aquí ustedes pueden ver si aprobaron o no aprobaron la evaluación. ¿Ok? Pueden ver la evaluación. ¿Sí? A ver sale si está A, si está D, o. Oh. Aquí a la derecha van a encontrar un botoncito, es parecido a este. No es exacto, afortunadamente eh, mi visualización es diferente. Pero van a tener aquí un botón que va a decir, dice algo así como mm, volver a presentar la evaluación o reset la evaluación. ¿Sí? Resetear la evaluación o re, reactivar la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Estos son para aquellos que no la aprobaron o que por error cerraron la ventana, ¿sí? Entonces, ustedes hacen clic en reactivar la evaluación y él les dice, se cancelará o se borrará el intento anterior e iniciará un nuevo intento. Algo así dice. Entonces, ahí tendrán ustedes oportunidad de volver a presentar la evaluación. Ojo, la evaluación va a estar eh, habilitada todo el tiempo, todo el curso hasta el 15 de septiembre. No dejen hasta el último día. Y tienen dos intentos, ¿vale? Eh, si después de dos intentos tuvieron problemas o lo que sea, o pues quieren volverlo a intentar, entonces me escriben por el grupo de WhatsApp. Ya saben cómo meterse al grupo. Grupo de WhatsApp. Eh, y me escriben de manera directa. Porque el grupo no está habilitado a la escritura. Eh, me escriben de manera directa. Teacher, profe, soy fulanito de tal, fulanita de tal, del curso tal. Por favor, me habilitas el test nuevamente y yo voy y le habilito el test nuevamente. ¿Ok? Bueno. Esa es la evidencia que deben presentar esta semana. Míralo. Sencillísimo. ¿Listo? El test. Vámonos ahora. Entonces, les dije que dejaba la última parte para el componente formativo. Entonces, vamos a hablar del componente formativo de esta semana o el primer componente formativo. Entonces, nuevamente, ¿no? Está aquí en proyecto, está en actividad de aprendizaje guía, y es el primer componente. Mira, aquí están los tres componentes. Ojo, el único sitio por donde podemos acceder a los componentes es por aquí. Yo todavía no conozco otro sitio dentro, desde los otros menús, infortunadamente. Así que, este es el camino. Entonces, vamos a trabajar con el primer componente formativo. Para ello voy a hacer lo siguiente, voy a compartir mi pantalla completa. Listo. Entonces, eh, hice clic, primer componente formativo. Se llama Help Me Please. Entonces, lo lo decían, pero mira, aquí está el enlace a ese recurso. Vamos a hacerle clic al recurso educativo. Mira, y ahí está. Los que ya han hecho cursos anteriores, o ya hayan hecho cursos, perdón, eh, conocen, el, digamos, la mecánica de este material de estudio, ¿cierto? Entonces, aquí lo podemos, eh, bueno, nos hace una introducción del material de esta semana, ¿cierto? Y, bueno, podemos continuar con ver contenido o con ver más, ¿cierto? Hago ver más o ver contenido. Mira, me envía a la introducción. Estamos listos. Tenemos un menú, clic, ¿cierto? Que contiene eh, lo que llamaríamos el eh, índice de las secciones. Aquí en este material tenemos cinco secciones. Uh, es un material larguito. Tenemos cinco secciones, ¿cierto? Tenemos la síntesis de este material. Sí, help me, please. Mira, aquí está. Indicar direcciones, preposiciones de lugar, estructura gramatical, expresión derby, WH eh, questions y verbo modal. Estos son los temas, son las, los cinco: uno, dos, tres, cuatro, cinco, así mira, las cinco secciones que conforman este material. Bien, tenemos el glosario, glosario de términos, lo que son preposiciones de lugar, para que aprendan, para que estudien, por favor. Preposiciones de lugar, verbo modal, verbos irregulares, regulares, WH questions. Mm. Tenemos un material complementario que les invito por favor a utilizar, a repasar. ¿sí? Aquí hay un material para indicación de direcciones. Please, where is the bank? Es un sitio web. Mm. Simplemente hacen clic aquí en el enlace, en el botoncito para llegar a ese lugar. Preposiciones de lugar, where are you? Es un sitio web también. Estructura gramatical. What are you doing? Esta es la, la estructura gramatical del presente simple. Mira, presente simple. Present simple versus present continuous. El presente simple versus presente y continuo. Es un sitio web. Lo mismo el enlace. La expresión there be. Is there a parcel for me? Entonces es el uso del there is, there are. Muy importante. Y double questions y verbos modales. Chévere. Lo mismo, sitio web. Por favor, aprovechen ese material. Vayan un poco más allá. Eh, ma, referencias bibliográficas y bueno, descargar el material confío en que ya sepan cómo descargar el material, estos materiales se pueden descargar y, y descomprimir en su equipo de cómputo y funciona exactamente igual, es muy chévere igual en este, en la, durante el fin de semana, pues se supone que uno no trabaja el fin de semana, pero bueno ahí saco el, el espacio para publicarles el el, el que el enlace a la grabación de la primera sesión, probablemente el enlace de esta también, de una vez, de esta sesión, y el tutorial de cómo descargar e, e, e instalar, digámoslo así, el material de aprendizaje, estos materiales complementarios. Listo, entonces regreso al menú, cierro menú, ah, no mentiras, me no, voy a inicio, a introducción. Bueno, estamos en introducción. Listo. Veamos de qué trata esto. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es una presentación del material. Recuerden que ustedes, de manera autónoma, lo desarrollan, lo estudian. Yo les doy algunas pautas. ¿Vale? Entonces, eh, tenemos el video introductorio. A si sí quiero verlo con ustedes. Veamos el video introductorio. Help me please. Introduction. Bienvenido a la primera parte de nuestro tercer nivel. Durante el componente formativo se abordarán las preposiciones de lugar que permiten dar las indicaciones de la ubicación donde se encuentra una persona, animal u objeto en un espacio determinado. A la vez, se darán indicaciones para llegar a un sitio en la ciudad. Enseguida se presenta el uso del verbo to be, ser o estar en tiempo presente simple. Asimismo, se hace referencia al presente continuo. Además, se hace referencia a lo concerniente con las expresiones there is y there are, de acuerdo con su estructura gramatical. Asimismo, se presentan los pronombres interrogativos que dan origen a las wh questions. Finalmente, se explica el uso de los verbos modales can y could utilizando ejemplos concretos y fáciles de entender para lograr su aplicación en forma sencilla, brindando la oportunidad de que el aprendiz continúe desarrollando sus competencias específicas para el manejo del idioma inglés. Excelente, listo. Entonces ahí estuvo la introducción, ¿cierto? De, eh, de, esta, de este material de estudio. Entonces vamos a continuar, veamos. Ok, entonces mira, esta es la, la primera sección que con, con, corresponde a indicar direcciones, ¿ok? Y la presenta como, Please, where is the bank? Atención, esta sección o esta parte es fundamental para la, la evaluación. Ustedes vieron que en el test la primera parte arranca con un plano, ¿no? Un mapa, ¿listo? Entonces, deben eh, tener eso presente, deben estudiar este material para poder desarrollar adecuadamente esas respuestas o realizar las respuestas. ¿Listo? Bien, entonces aquí va a hablar primero de lugares en la ciudad, lugares de la ciudad. Esto es vocabulario. Entonces tenemos avenue, tenemos bakery, ustedes simplemente avenue, los, los, los escuchan. Bakery, Bank, barber Barbershop. ¿Listo? Entonces, por favor. Aprender este vocabulario. Bueno, es un vocabulario. A mí no me gusta mucho esta forma de vocabulario en el cual colocan debajo eh, como una especie de significado. Recuerden que yo les digo que lo que están ah, colocando debajo no es, es significa, sino es equivalente a. Ok, digan así: es equivalente a. O en otras palabras, eh, Scott dice box, bookstore, ¿sí? Y, y Don Arturo dice librería. ¿Por qué? Porque Scott es norteamericano o es británico, o habla inglés. Don Arturo es colombiano y se le habla en español y le llama al lugar que este Scott le llama bookstore, Don Arturo lo llama librería. ¿Ok? Lo que el eh, Scott llama cake shop, Don Arturo, Doña Marina, lo llaman pastelería. ¿Vale? Lo que eh, el gringo Scott. Um, Albert llaman cinema o movies nosotros decimos el cine sí y así sucesivamente listo far station gym ¿ok? el gringo dice gym nosotros decimos gimnasio ellos dicen hospital hospital oh, hospital y nosotros decimos hospital ellos dicen library, library. y nosotros decimos biblioteca okay no es significa, es ellos dicen, nosotros decimos. Básicamente hablar un otro idioma no es traducir, my dear. No es traducir, es aprender a decir las cosas como las dicen ellos, ¿ok? Por eso nosotros a esto lo llamamos taza o pocillo y ellos lo llaman cap, ¿listo? Pero no es que cap significa taza o pocillo, no. Es que ellos lo llaman cap. Algunos lo llaman mug y nosotros lo llamamos taza o lo llamamos posí, ¿vale? De eso se trata. De esa manera ustedes van a desarrollar más fácilmente el aprendizaje, porque dejan de pensar en traducir y empiezan a pensar es en comprender, en decirlo como lo dice aquel señor Scott, ¿vale? Bien, entonces aquí está el vocabulario para que por favor lo, lo desarrollen, ¿sí? Veanlo. Todo ese vocabulario es necesario que lo aprendan. No como significa o traduce, sino haciendo la imagen mental, ¿cierto? O diciendo, así lo llaman ellos, ellos lo llaman supermarket, ¿cierto? Yo lo llamo supermercado, ellos lo llaman supermarket. Yo la llamo calle, ellos la llaman street y así sucesivamente. ¿Listo? Bien, vienen las indicaciones de. Eh, cómo llegar a un lugar, ¿ok? Ojo, esto es un vocabulario muy particular, mira a la derecha. Sí, aquí hay un ejemplo, un diálogo. Can you tell me where the post office is, please? Y él dice, sure, go ahead. It's across the street from the park, between the museum and the police station. Ojo, tienen que utilizar este tipo de expresiones, ¿ok? Este tipo de expresiones, go ahead, nosotros decimos siga derecho, ¿cierto? En inglés se dice go ahead, go ahead, o go straight, ¿sí? Pero normalmente es go ahead, ¿ok? Luego, it's across the street from the park. Nosotros diríamos, mira, cruzan la calle ahí enfrente del parque, ¿sí? O cruzando la calle frente al parque, diríamos algo así. ¿Sí? O tal vez diríamos simplemente enfrente del parque. Between the museum and the police station. Oh, está entre el museo y la estación de policía. Ok. Thank you. ¿Ven? De eso se trata. Eso es dar las instrucciones. Pero ojo, tienen que aprender estas expresiones. Across the street from, between, ok. Eh, between tata. Ta. ¿Listo? Que eso es lo que viene a continuación. La estructura gramatical para preguntar where is the ¿dónde queda tal cosa? Where is the bank? Where is the police station? Where is the gym? Where is the library? Todo es where is the. Where is the restaurant? Where is the hospital? Where is the park? ¿Okay? Esta es la estructura. Ojo, en español nosotros tenemos este signo de apertura de interrogación. En inglés no existe, ojo para los que a veces me escriben preguntas y colocan también el signo al principio en inglés. No existe, esto es solo potestad del español. Solo existe en español, ¿vale? Bien. Listo, y aquí bien desarrollan. Mira, por ejemplo, este que tiene. Le hago clic. Mira, este es el diálogo. Where is the police station? Okay, entonces están las indicaciones. The police station is across the street from the park, next to the post office. Ah, miremoslo. Necesita que sí. Mira, dice, across the street from the park, across the street from the park es, cruza es algo así como cruzando la calle frente al parque. Okay, next to. Junto a, porque es lo que dice next who, next to, junto a the post office, junto o al lado de la oficina de correos. En nuestro caso sería al lado del servicio entrega o al lado del envía, no sé qué corresponda. Vale, bien. Ojo a ese vocabulario. Mira, aquí por ejemplo the restaurant, restaurant. Sí. Where is the restaurant? La estructura no tiene pierde. The restaurant is in front of the theater. Ah, the restaurant is in front of the theater. Miren, aquí está el theater y el restaurant is in front. Enfrente. In front of. Ah, in front of. ¿Listo? Entonces, esas, esas expresiones son las que tienen ustedes que manejar. In front of, next to, ok, between and eso sí ya se vio en el curso 1 y creo que en el curso 2. ¿Listo? Aquí ya está la actividad didáctica para eso de las direcciones. ¿Ok? De recomendación. Eh, repasen este de, de otros materiales, ¿no? ¿Cómo se dan direcciones en inglés? ¿Vale? Bueno. Ah, me puse a hacer la actividad didáctica. No, no voy a hacer la actividad didáctica. Esa se las dejo a ustedes. Bueno, continuemos. Bueno, ahora sí vienen las preposiciones de lugar, o sea, lo que vimos hace un momento es cómo es la estructura gramatical, ¿no? o sea, cómo preguntas, cómo respondes, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de esas preposiciones de lugar, o sea, cómo indico dónde está algo o alguien. ¿Listo? Eso se llaman preposiciones de lugar. Y ojo, para la evidencia 3, ¿sí? Ustedes deben utilizar preposiciones de lugar. No me están presentando preposiciones de lugar y si no hay preposiciones de lugar el trabajo está mal, ¿ok? ¿Cuáles son las preposiciones de lugar? Pues aquí están, está in, esa es una o su correspondiente eh, ejemplo. Insisto, significado no, equivalencia o se utiliza para cuando uno quiere decir que está dentro de o en el interior de, sí, in. Chris is in the police station. En. La siguiente, at. Marley is at home. At home, dice, en, al lado de o junto a. ¿Ok? Pero eso, bueno, particularmente cuando hablan de casa, del hogar, at home, ¿ok? Ok, normalmente, at home, at the hospital, es ese tipo de lugares. Bueno, tenemos next to. Que es junto a o al lado de. The baby is next to the chair. ¿sí ven, the baby is next to the chair. Está junto a la silla. Next to, on. Ok. The plate is on the table. Ok, the plate is on. Ojo, on implica que está y que hay contacto, ¿no? Así que siempre que uno pone algo sobre la mesa, siempre está on. Sobre la nevera, on. Sobre el mesón, on, donde so, quiera que pongan algo, ahí, eso es on, siempre on, ojo, ok, y hay un on que es on the street, cuando ustedes quieren decir que algo queda en la, por ejemplo, en la calle séptima, ok, it's on eh, 7th street, bueno, si estuviéramos hablando en inglés, no, porque en, en inglés, en español, o oh sea, yeah, no se pueden traducir las direcciones de en español. Ok, tú no puedes decir, si vives en la calle cuarta 558, no puedes decir, my address is street 4 558. No lo puedes decir, porque si mandas una carta desde donde estés o un paquete y que diga street 4 de Silver Willa, street 4 La Plata Willa, van a decir street 4 no existe. Es posible que alguien dice street 4, ¿será que se refiere a la calle cuarta? Pero, ¿cómo saber? Van a devolver el paquete. Siempre prefieren devolver los paquetes cuando la dirección no es clara. ¿Y por qué no va a ser clara? Porque aquí en las direcciones se dicen calles y carreras, no streets. ¿Ok? No se traducen las direcciones. Tú no puedes decir que carrera es speed, o que es race, o que es career. No puedes, porque es que no existe ese equivalente para nosotros de las carreras lo que llamamos nosotros carreras, lo que nosotros llamamos carreras normalmente en inglés es lo que ellos llaman avenues, avenidas, ¿ok? Normalmente en inglés ustedes tienen son calles, streets y avenues, avenidas, ¿ok? Eso es lo que hay, para que por favor lo tengan presente. Eh, a las avenidas también los llaman drive, ¿ok? Cuando se refieren a un rodeo drive. Eh, Einstein Drive, Microsoft Drive, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, on. Behind, detrás. The girl is behind the desk. Behind the desk, behind. Uno tiende a decir behind, ¿no? Por el be, por el verbo to be. Pero the kids no es behind, es behind. The girl is behind the desk. Ba behind. Right? Eh, between. Between. Ojo, between se utiliza para. Algo que está entre dos cosas. ¿Ok? Cuando es algo que está entre muchas cosas, se utiliza among. A-M-O-N-G, among. Jamás puedes decir between, refiriéndote a algo que está en, entre varias cosas. No se puede utilizar between. Por favor. Lo que dice. The theater is between the bakery and the post office. Ajá. Uh -huh. The theater is between the bakery and the post office. O está sea, entre la pastelería o la panadería y la oficina de correos, ¿ok? Entonces between de tal and de tal cosa. Entonces, tenemos between, tenemos in front of, ¿ok? Tenemos across, across es más bien como cruzando, ¿ok? Like this. The park is across the main street from the post office. Esto aquí debe decir across from. Ok, le faltó la palabrita from, across from, the park is across the main street from the post office, ok, tú también puedes decir, the park is across from the main, of, from the post office, across the main street from the post office, no mentira, está bien así, across, puntos suspensivos, from, ¿listo? Cruzar la calle, es, esta expresión no la tenemos en español, lo siento, ¿sí? El parque está al cruzar la calle principal desde la oficina de correo. Nosotros no damos esa indicación así, ¿cierto? Lo diríamos de otra forma, probablemente. Pero en inglés sí la utilizan. Under, que es este debajo. Under. Listo. Está este opposite. The bakery is opposite the barber shop. Opposite the barber shop, es opuesto a o del otro lado. Es equivalente a un enfrente, ¿no? Es equivalente. Opposite. Eh, above. Pero ojo, above no sirve para indicar direcciones, baby. Yo no sé por qué la metieron. Sí, es una preposición de lugar, pero no sirve para dar direcciones. ¿Por qué no? Porque above se utiliza para hablar de cosas que están flotando en el aire. Ya sea porque se autoimpulsan, como los aviones, los helicópteros, una ave, ¿cierto? Un pájaro. ¿Sí? Eh, una cometa por el viento ¿sí? o cosas que están suspendidas ¿sí? como por ejemplo una lámpara ¿cierto? Una, un candelabro que está eh, colgando sobre una mesa para eso es que sirve el above pero tú jamás vas a decir que por ejemplo tu casa queda above eh, your house que, tu, que mi casa queda sobre tu casa porque implicaría que tu casa está flotando sobre la casa. Es incorrecto. Entonces, no, este above sí es una preposición de lugar, pero no se utiliza para direcciones. Ok. Está incorrecto. Con esa finalidad está incorrecto. Y below, bueno, sí puede ser. Below se debe se, se refiere a debajo de algo específico. Mm. Under and below. Bueno. Se utilizarían básicamente lo mismo. Ese under o este below. ¿Ok? The river runs below the bridge. Below the bridge. Listo. Bueno. Aquí están las ubicaciones de las preposiciones del de lugar. ¿Ok? Next. Aquí hay varios ejemplos. On. In, in the fridge. Are under the bed. Behind the school bag. Bueno. Vocabulario. ¿Listo? Entonces, ojo, preposiciones de lugar. Y aquí hay varios ejemplos de diferentes ubicaciones. Del poster, ¿cierto? The apple. This is the school bag, el bolso. The bus, the ball. ¿Ok? The bed. The doll. This is the table. And this is the skates. ¿Ok? Entonces aquí hay diferentes elementos, ¿ok? De esta habitación. Listo, entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo que este póster dice: The póster is behind the bed. El afiche está detrás de la cama. Pues no sé si ustedes lo consideran correcto. Behind the bed. Yo no diría behind the bed. I would say on the bed or next to the bed or on the wall, más bien en la pared. On the wall. The poster is on the wall behind the, the bed. Habría que dar una indicación adicional. Y de detrás de la cama, ¿cierto? On the wall behind the, the, the bed. Bien. The doll is on the bed. O sea, doll is on the bed. Bueno, ahí está para que, por favor, eh, vean. Este es un under. Los patines están debajo de la cama. ¿Listo? Bien, aquí hay una actividad de práctica. Que, bueno, la realizan básicamente escuchando el audio. Did you check under the bed? Did you check under the bed? Yes, I did. I checked behind the bed, next to the sofa and on the desk.. Nice. Hmm. Look. it is between that book and the suitcase. Very good. Bien. Bueno, eh, el tema 3, sección 3, es la estructura gramatical del presente continuo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Ok? Entonces, inicia con una comparación entre el presente simple, aquí hay varias oraciones en presente simple, ¿sí? Tercera, tercera persona en general, bueno, varias personas en presente simple, prestar atención principalmente a la tercera persona, a los... Eh, al él y a ella, ok, y al it. ¿sí? Esto ya es como más de, de repaso. Aquí hay una, un repaso del lo mismo: las formas eh, afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa ¿sí? del presente simple. ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos, algunos audios de... Paints the house. We play soccer in the morning. Mira, más repaso del presente simple. Aquí hay unos enlaces para verificar pronunciación y significados. Sí? Chévere. Bien. Todo esto es repaso. Esto es repaso del presente simple. La tercera persona con S, ¿cierto? Según terminación en ES y terminación en Y. ¿Ok? ¿Cómo hacer las terminaciones del sonido S para la tercera persona? El sonido de S, de S. ¿Right? Bien. Viene un repaso del verbo to be con este anexo. Este anexo es chévere, es un PDF del verbo to be, descárguenlo. ¿Ok? O mejor aún, descarguen todo el curso. Y ya, una vez hecho este repaso, entonces empieza a hablar del presente continuo. ¿Por qué hace repaso de esto? Porque primero, el presente continuo no es lo mismo que el presente simple. Entonces, ya viste el presente simple, entonces ahora vas a ver el presente continuo que no es lo mismo. Uno. Y hay un repaso del verbo to be porque para la estructura del presente continuo necesitas el verbo to be. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estructura? del eh, presente continuo. Pues la estructura, está por aquí abajo, bueno, la estructura es esta que ustedes ven aquí, ¿sí? El pronombre, el auxiliar, el verbo to be, se utiliza el verbo to be como auxiliar, y luego viene el verbo principal con terminación en ing o gerundio, que aquí habla del gerundio, ¿sí? Y el complemento. Entonces en el presente continuo tú dirías, I am drinking orange juice. O you are drinking orange juice. He, she, or it is drinking orange juice. We are drinking orange juice. You are drinking orange juice. They are drinking orange juice. Fíjense que lo único que cambia realmente es, quería hacerle aquí círculo, no, lo único que cambia es el verbo to be que corresponde. A su pronombre personal. El único. Pero por lo demás, el verbo sigue siendo el verbo en gerundio, el mismo para todos. Y eso lo hace muy chévere de construir el presente continuo. O presente progresivo también se le llama. ¿Listo? Bien. Eh, veamos qué oraciones están. Aquí hay varias oraciones. I am drinking orange juice. You are drinking orange juice. Ah, bueno, está leyendo aquí todas, nos está dando la pronunciación de todas estas. Ah, bueno, chévere. Es para que las escuchen y las escuchen por favor y vayan ajustando su oído y mejorando su pronunciación. Bien. Eh, aquí hay algunas aclaraciones en cuanto a cómo manejar lo, lo, el gerundio en algunos verbos que tienen terminaciones particulares. ¿Cierto? Terminación vocal E. Aquí dice cómo convertimos esos verbos o cómo hacemos el gerundio de estos verbos que terminan en vocal E. Como to serve, que cambia a serving. O to come, que cambia a coming. O dance, que cambia a dancing. ¿Cierto? Aquí hay una para verbos con una sola sílaba. ¿Sí? Como swim, swimming. Eh, run, running. Begin, beginning, eh, forget, forgetting. Básicamente que duplica la última consonante, ¿no? Es a eso a lo que se refiere. Eh, aquí están las estructuras, forma afirmativa del presente continuo, la forma negativa del presente continuo y la forma interrogativa del presente continuo. El, la forma negativa es muy fácil. Es agregar un not después del verbo to be. Si sí, así, Nelly is waiting for the bus. Entonces, simplemente Nelly is not waiting for the bus. Y listo. Súper fácil crear la negación o la forma negativa del eh, presente continuo. Bien. Aquí hay un, un PDF con un listado no muy grande de verbos irregulares, ¿sí? Mm, que muestra algunas, eh, cómo hacer el, el gerundio de algunos verbos irregulares. ¿Listo? Uh, recomendado descargarlo y aquí ya está la actividad didáctica. Aquí habla de la estructura gramatical de What are you doing? ¿Cómo responder a esto? Ojo, esto sirve para um, el foro. Ok, Entonces, esto es importante y también para el test, obviamente, pero en el foro va a ser clave. Bueno, continuamos, llegamos al, a la sección 4. ¡Listo! Esta es la expresión there be, o sea, el there is y el there are. El there is y el there are son estructuras, son dos palabritas que se utilizan para el equivalente en español del verbo haber. Haber como H-A-B-E-R, haber. Para el hay con H, H-A-I, hay, hay pan, ¿cierto? Hay galletas, S. Eh, y que solo se sirve para indicar que algo existe, ¿sí? que hay existencia de algo. ¿sí? Bien. Entonces, básicamente, nos dice que utilizamos there is para indicar objetos en singular y utilizamos there are para objetos en plural. Eso es todo. Lo que pasa es que hay algunos elementos que se utilizan eh, adicionales, como son. Eh, cuando decimos there is, normalmente va a ir con el artículo a. A o an. There is a pencil. There is an apple. An. There is a cylinder. There is a teacher. There, there, is a, there is an umbrella. Y así sucesivamente. Que there is, there is. Para indicar uno solo. Siempre va a ir con el artic, artículo a o an. Y para there are, que se utiliza con plurales. Entonces, puede ir, there are pencils, pero normalmente se utiliza some, there are some pencils, para indicar algunos o unos unas. O sea, es equivalente, no es que signifique equivalente. Entonces, there are some pencils, te lo puedes interpretar como hay unos lápices o hay algunos lápices, ¿ok? Eso es básicamente eh, lo que deben tener en cuenta. O el artículo A. O en la expresión some. ¿sí? Bueno, esto es un artículo indeterminado, creo que es que es lo que se llama. Bueno, some. ¿Listo? Bien. Entonces, mira, ¿cómo utilizarlo en oraciones afirmativas? Tanto el there is como el there are. ¿Listo? ¿Cómo utilizarlos en oraciones negativas? Y es simplemente agregar un not. There is not a car in the garage. There are not any cars in the garage. Ojo, agrega una palabrita nueva. Any. Que se interpreta como ningunos o nada. ¿Sí? There aren't any cars in the car, garage. Está diciendo algo así como que no hay nada de carros en el garage. Aquí no sería realmente eh, necesaria. There aren't cars in the garage. Pero normalmente en las negaciones se suele utilizar any. ¿Ok? There isn't a bird in the cage o there isn't any bird in the cage, ¿ok? Este any lo puedes utilizar en plural o en singular. Listo. There aren't birds in the cage. Aquí hace la contracción, ¿no? Después utilizarlo con not, are not o is not, o puedes hacerlo con contracción. Isn't or aren't, ¿vale? En oraciones interrogativas, is there, ta, 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 o are there, Utilizando la estructura de los afirmativos, lo convierto en interrogación. ¿Listo? ¿Are there 30 students in the classroom? Y así sucesivamente. ¿Is there any milk in the fridge? ¿Mm? Listo. Oraciones interrogativas. En singular, bueno, ya les dije: there is. there is, there is, there is, there is para los singulares. Leanlo de todas formas con calma. Y there are, there are, there are, there are. There are. Para plurales, ¿ok? Plurales. Bien, aquí está, bueno, no sé si sería necesario, pero aquí hay una estructura. Ay, ¿por qué se montó esta imagen de raro? Montó raro ahí la imagen. Listo. Vamos a ver si, ah, ahora sí se reubicó. Listo, mira. Digamos que vuelve y nos muestra, bueno, ya de una manera más específica cómo hacer la oración, cuál es la estructura, ¿no? There is, there are. ¿Listo? A rabbit, one pencil, a big parcel, some rabbits, a lot of people, many stores. Bien. Yeah. Y aquí ya la eh, actividad didáctica. La última sección, uh, WH questions con verbos modales. Preguntas WH con los verbos modales can y could. ¿Ok? Entonces, bueno, empieza con un repaso de las eh, WH questions. O sea, estas palabritas. When, where, why, which, what, whose, who, whom, how. ¿Ok? Y aquí, pues está la explicación. When, where, why, which. O con el which, hay personas que escriben muy mal el which. Ojo. Siempre que envían un trabajo, verifiquen la ortografía antes. What, Whose, okay, de quién. Who, quién. Whom, a quién. How, cómo. Listo. La estructura gramatical de las wh question. Mira lo que está. Who can, entonces la, básicamente es que empiezas con la wh question y luego utilizas can o utilizas could. Como Who can do the exercise, right? O how could you, how could, mira aquí está el modal. How could you go there? Esa es la estructura gramatical. When do you leave? When do you leave the city? No veo el verbo modal. Whose bag is that? Where is the car? Bueno, diferentes, no. ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, las estructuras de esas W-question con auxiliar. El auxiliar do y does. Bueno, eso ya repaso, ¿no? Y aquí. Bueno, manejos con el verbo to be. Who is the teacher? How are you? Verbo to be. Where is the car? When is your birthday? Why is the store closed? Whose book is this? Miren, verbo to be. Okay. What is this? Whose crayons are those? Bien. Mm. Estructura de. Double eh, question. Sin verbo auxiliar. Normalmente utilizan este el verbo to be. De una manera directa. Okay. What is a cell phone? How are the things? Where are the flowers? Who is the boss? Whom are we looking for? When is the policeman? Why is the girl? Which is whose black shirt is this? Chévere. El uso de los verbos modales can and could. Ok, esto está aquí expresado. Es eh, um, Bueno, tienen forma única, es decir, nunca cambian. Eso es lo chévere de esos verbos, can y could. Nunca cambian, siempre se escriben igual. Y hacen referencia a posibilidad o necesidad en una oración. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, tenemos en oraciones afirmativas, la estructura en negativas, la estructura en interrogativas eh, y la est estructura en interrogativas con doble Ok. Entonces mira este. He can speak English very well. I could swim, but I couldn't ride a big bike when I was nine years old. ¿Sí? Entonces aquí el could funciona como el pasado de can. Podía. Bueno. Aquí en este he can speak English very well. ¿Sí? Aunque, mira, esto es una traducción literal. Él puede hablar inglés muy bien. Pero también se puede interpretar como él sabe hablar inglés muy bien. Esto Sabe. Está can, pero nosotros decimos sabe. Nosotros normalmente decimos él sabe hablar inglés muy bien. Rara vez decimos él puede hablar inglés muy bien, aunque tiene la misma connotación. ¿Sí? I could swim. Podía nadar, pero no podía montar una cicla cuando tenía nueve años. ¿Ok? Uh, you can play with Michelle after you do your homework. Okay. We could go somewhere tonight. Entonces miren cómo se utiliza el could o el can de acuerdo al contexto de la oración. Entonces mira aquí hay algunas, eh, hay algunas, digamos eh, singularidades respecto a la creación de las preguntas WH question con verbo can. Con el verbo modal can't, con el verbo modal may, probabilidad, posibilidad, con el modal could, posibilidades y preguntar, y con el should, para expresar recomendaciones u obligaciones. ¿Listo? Sencillito. Bien. Entonces, oh, esto, a una parte de esto está en, el, en la evaluación. Entonces, por favor, les recomiendo, les ruego que estudien el material con calma, tienen toda una semana y al finalizar la semana pueden presentar el test. Si tienen inconvenientes, así si, si lo presentaron y una vez lo presentaron la segunda y tampoco, entonces me avisan para habilitarles una tercera un tercer intento, ¿vale? So that's it my dear. Eso es todo, mis queridos aprendices. Discúlpenme, me pasé unos minutos, pero es que empecé un poquito tarde también. Eso es todo. Confío en que puedan desarrollar adecuadamente su test, que estudien el material a conciencia y que les vaya muy bien, ¿ok? I'll be waiting for you around here. See you next week. See you next Friday. Our next eh, encounter, our next online session would be, uh, will be, will be next Friday. Thank you for your time. Please take care. Bye bye.